Hermenegildo se encuentra en la sala, hablando con la ausente y ocupada madre de Diego, asegurándole que todo se encuentra en perfecto estado y que su querido sobrino está siendo bien cuidado. A su vez, Antonieta se mantiene detrás de él, haciéndole señas a Diego para que guarde silencio y no se atreva a mencionar nada sobre el maltrato que sus tíos le han brindado. Sí, no te preocupes, Sofía. El pequeño está aquí pasando un buen rato. Eso me alegro, hermano, y realmente espero sea así. Gracias por aceptar cuidar de él. Bueno, tengo que colgar. Besos desde Querétaro. Bye. Bye. Hermenegildo le cuelga y se aproxima a Diego, quien se altera y asustado al verlo tan enojado. A ver, niño, párate y te vas por un sándwich a la cocina. Pero rápido. Diego se queda quieto, intentando mantener la calma y captando correctamente esas palabras, porque incluso ahora comienza a tener miedo de las acciones que puede realizar. ¿Qué no escuchaste, niño? ¡Muévete! Diego, con un nudo en la garganta y con ganas de gritar que está cansado de todo esto, se dirige a la cocina casi bajo, ahogándose en su propio mar de palabras. Después de una mañana triste y con algunos golpes de por medio, Diego se dirige a su secundaria con la viva esperanza de no tener que toparse con el grupo de abusadores del tercer año. Solo un pequeño rato se mantiene caminando, ya que el grupo de Alejandro aparece en el pasillo y le impide el paso. ¿Pero quién tenemos aquí? Es el estúpido de Diego. Diego retrocede, asustado, rogando que ese mal momento pase rápido o que milagrosamente alguien aparezca y lo ayude. Vamos, pequeña escoria, no te asustes, solo queremos jugar un rato contigo. Claro, solo venimos a divertirnos. Por una casualidad muy acertada, Elisa aparece en el pasillo conversando con el profesor de español, quien le habla sobre los rubros que deberá llevar el proyecto de su asignatura. Vamos, chicos, ¿no deberían ir ya a su respectivo salón de clases? El grupo de chicos voltea hacia el profesor que se encuentra detrás de ellos y con los ceños fruncidos se retiran, no sin antes mirar con desprecio y molestia al profesor, a la amiga de Diego, que han interrumpido su momento favorito del día. En un pequeño susurro, Alejandro amenaza a Diego. Cuídate, basura, porque no siempre estará tu amiga para protegerte. Cuídate. Alejandro sonríe de lado y se aleja con sus amigos ignorando. Por otro lado, Elisa mira a Diego preocupada y le pregunta. ¿Estás bien? Ellos querían hacerte daño de nuevo, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos, podemos olvidarlo. Ya ha sido un día bastante pesado y no quiero más problemas. ¿Qué tal si mejor nos dirigimos al salón de clases? Aprender es divertido. Al final del día, Diego regresa a casa de sus tíos, tratando de ser lo más silencioso posible, pues ya se ha hecho de noche y no le gustaría tener que despertar a su malhumorado tío Hermenegildo. Diego entra a casa y pasa sin siquiera preocuparse por prender la luz. En un descuido que le provoca la poca visibilidad que tiene, tropieza con una de las piernas de su tío y cae al suelo. Hermenegildo despabila un poco y, lleno de coraje por el simple hecho de haber sido despertado, se va encima de su sobrino, golpeándolo con los pies, ya que Diego aún está en el suelo. ¿Qué te pasa? ¿Cómo te atreves a despertarme? ¡Para! ¡Para! ¡Para, por favor! Su tío lo golpea hasta cansarse y decide dejarlo ahí, totalmente inconsciente. Por la mañana, Diego despierta dolorido y con vagos recuerdos de lo sucedido durante la noche, aún poco adolorido, se incorpora lentamente. ¿Por qué las cosas tienen que terminar de esta manera? Diego no asiste a clases ese día. Elisa se preocupa y al salir de la escuela va a buscarlo a su casa. Unas cuantas calles antes de llegar lo encuentra recostado sobre el pasto de un parque en el que transita muy poca gente. No distingue muy bien qué es lo que sostiene entre sus manos y sin pensarlo demasiado se acerca a él. Diego, ¿estás bien? Hoy no. Cuando termina de acercarse a él, lo mira asustado. Al darse cuenta de que lo que tiene entre sus dedos es un pequeño cristal con algunas gotas de sangre. Diego, ¿qué estás haciendo? ¡Suelta eso, por favor! Diego sobremira a Elisa y deja caer su cabeza hacia un lado. Vamos, Elisa, no digas que eso te importa. No digas tonterías, tú realmente me importas. ¿Qué fue lo que te sucedió? ¿Por qué tienes tantos golpes? Él volvió a golpearme, tanto que ni siquiera recuerdo en qué momento paró. ¿Sabes cuánto le rogué? ¿Sabes cuánto le rogué que parara? No se dio cuenta que su queridísimo hermano era un alcohólico. Tienes que calmarte, no puedes hacerte daño de esta forma. Tú no tienes la culpa de nada de lo que te está ocurriendo.
Y aun si tuvieras la culpa, ¿qué resolverías lastimándote? Diego la mira pensativo y después de un momento de silencio baja la mirada y habla. Lo que pasa, lo que realmente pasa, es que tú no puedes comprender nada de lo que está pasando. Mi madre se fue con el pretexto de que tenía que trabajar. Dime, ¿ahora dónde está ella? Diego, completamente destrozado y vulnerable, le grita a Elisa mientras se restriega los ojos en la manga de su sudadera. En verdad, cálmate, Diego. Tu madre no tiene la culpa de nada. Ella solo se fue para sustentar sus vidas, para que a ti no te hiciera falta nada. Está bien, te dejó con unas personas que ni siquiera pudieron cuidar a su propio hijo, pero no puedes echar a tu madre de mala persona. ¿Por qué sigues aquí? ¿Por qué sigues aquí aguantando a este pobre idiota que nada más ha sabido lamentarse? Elisa le muestra una pequeña, pero sincera sonrisa. Se recuesta a su lado y lentamente le va retirando la navaja de sus manos. Porque soy tu amiga, porque no voy a dejar que sigas cargando con esto tú solo, porque incluso tú, un idiota que no ha hecho más que lamentarse, se merece un poco de cariño. Diego sonríe emocionado y por primera vez después de un largo tiempo, matándose a sí mismo, se decide por no seguir callado más, se decide por luchar, por conseguir su estabilidad emocional. Anda, levántate, vamos a curarte esas heridas. Diego y Elisa se dirigen a la farmacia por un par de gasas y algo de alcohol, cuando de pronto aparece Fernando, el primo de Diego, hijo de Hermenegildo, y Antonieta, hijo que después de haber aguantado por 18 años los maltratos y golpes de sus padres, decidió salirse de su casa y forjar su propio destino. Continuó estudiando y salió adelante, pero después de tanto tiempo decidió volver y mirar si quizás el destino había hecho cambiar a sus padres. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo has estado, eh? Ella es tu novia, ¿verdad? Fernando sonríe burlón y por primera vez desde que comenzó a hablar se detiene a mirar a Diego atentamente y es como nota la infinidad de golpes que el chico tiene en su rostro y brazos. Has tenido unas peleas callejeras, ¿verdad? Diego niega con la cabeza y triste por lo que dirá, mira a su primo directamente a los ojos. Cuando te saliste de la casa de tus padres, yo pensé que era porque eras un idiota, pero cuando llegué con ellos, incluso hasta pensé que eran buenas personas. Y no, no he tenido unas peleas por ahí. Mi madre ha tenido que ir a trabajar a otro lugar y me ha dejado a cargo de ellos. Cuando llegué, me di cuenta que eran unas malas personas. Tu papá en Hermenegildo es un... Fernando entra en shock. Aún no puede asimilar que aquellas personas a las que llamaba padres hayan hecho aquello con ese pobre chico. Antes de que Diego termine de hablar, Fernando le interrumpe y termina con la oración. Siguen siendo unos patanes, ¿verdad? Bueno, amigo, no te preocupes. Los golpes nunca te volverán a pasar. Ven, vámonos. Fernando ayuda a Elisa a curar a Diego y después de un rato de hablar un poco más sobre la situación del chico, acuerdan que Diego viva un tiempo con Elisa, mientras Fernando se encarga de hablar con la madre de Diego y arreglar las cosas. Siento la magia del amor y ahora quiero informarme, pero ¿cómo? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Si tienes edad para enamorarte, tienes edad para cuidarte. Entra a gob.mx/ ¿cómo le hago? E infórmate de todo lo que te interesa sobre educación sexual. Es tu vida, es tu futuro. Hazlo seguro. ¿Cómo le hago? InMujeres. Y evidentemente las cosas mejoraron. Fernando, después de haber hecho lo correcto con respecto a sus padres, volvió a irse. Después de todo, aún tenía una vida que recorrer. Elisa y Diego continuaron juntos hasta la graduación de la secundaria. Hermenegildo y Antonieta corrieron con suerte, pudieron librarse de los cargos de la policía por maltrato infantil, ya que Diego no quiso más problemas, pero como única y obligatoria condición tuvieron que alejarse del entorno de Sofía y Diego. Y bueno, Diego por fin pudo volver a vivir plenamente con altas y bajas, con problemas que son tan típicos de los adolescentes, con noviazgo y desamores, con presiones académicas y tareas extensas, pero nunca más con cristales rotos sobre sus muñecas.
Bien, ya los conocieron, ellos son alumnos y la profesora Esmeralda de la técnica, sí Esmeralda, ¿verdad? Azucena. Azucena. Bueno, la profesora Azucena de la técnica número... 106. Ya los escucharon, ya los vieron, técnica número 106, estuvo presente con nosotros esta rica tarde y calurosa, ¿verdad, chavos? Sí. Ya están aquí en The Gest TV. Oigan, platíquenos por favor su experiencia, cómo es que, y también, bueno, cómo es que comenzaron a desarrollar esta obra, qué tan fácil, qué tan complicado les ha sido. Ahorita vamos a conocer todos los nombres de ustedes, pero por favor platíquenos primero, entonces, cómo es que comenzaron a desarrollar esta obra. Surge como un proyecto escolar y tuvimos la suerte de que una de nuestras alumnas, del mismo grupo de hecho, decidiera realizar el guión. Entonces es producto de la imaginación, la creatividad de la alumna y realmente la habilidad para elaborar el guión. Muy bien, ahora sí, entonces por favor preséntense sus nombres de atrás hacia adelante. Número Gabriel. 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 Dana. Esperanza. Daphne. Jonathan. Hey, mi nombre es Carlos. Mi es Ali. Oscar. Rubén. María. Javier. Muy bien. Bueno, pues ya conocimos a los alumnos que nos acompañan esta tarde. Ya estamos prácticamente en la recta final. Recuerden que este y todos los programas, ustedes los pueden ver a través de nuestra plataforma en vivo, como lo estamos ahorita, y por supuesto en nuestro canal en YouTube. Ahí estamos como The Gest Media. Por supuesto, no se les olvide darnos un like. Nosotros estamos en Facebook como The Gest Educativa. Y bueno, chicos, van a tener que hablar bastante fuerte, porque si no, los de atrás no se van a escuchar para el momento de que manden sus saludos, que es a partir de ahora. Adelante. Pues yo mandaré uno a mi mamá Maribel y a mi mejor amiga Naydelin porque me apoyaron mucho en este proyecto. Adelante. Bueno, yo mandaré uno para mi mamá Melina y mi papá Amado, que también me apoyaron bastante en este proyecto. Yo quiero mandar un saludo a toda la raza que nos está viendo aquí. Yo quiero mandar un saludo para mi mamá Petra, mi papá Antonio y para un saludo para la 106, ¿no? Ahí en la escuela. Muy bien, ¿quién más? Adelante. Yo quiero mandar un saludo a mi mamá Guadalupe y a mi papá José. Yo quiero mandar un saludo para mi mamá Leticia y mi amigo Carlos. Bueno, yo quiero mandar un saludo a mi padre y a mi madre Mónica y Javier. Y un saludo a la escuela 106. Bien. ¿Quién más? Yo quiero mandar un saludo para mi papá Fernando y nada más. Profesora. Saludos a toda la comunidad escolar de la técnica 106. Por supuesto, ¿alguien faltó? No, ¿nadie? ¿No? Ok, bueno, por supuesto le enviamos un cordial saludo, como lo dijo la maestra, a toda la gran comunidad de la secundaria técnica número 106, por supuesto, al personal directivo, al personal docente, administrativo y toda la gente que está en aquella escuela. Gracias por prestarnos a sus alumnos y mostrar, por supuesto, que nos hayan mostrado el talento que tienen. Ojalá que estos chavos continúen desarrollándolo. ¿Ya son de tercero? Sí. ¿Sí? Pues ya prácticamente ya están a nada de terminar la educación secundaria. Y qué bueno que fueron a una secundaria técnica. El día de mañana, que ya sean exalumnos, este espacio siempre va a estar abierto para ustedes. Gracias. ¿Bien? Bueno, pues ya nos vamos nuevamente. Mil gracias. Y esperen su video hoy por la tarde para que ya lo puedan compartir. ¿Sí? Ok. Bueno, nos vamos a todo el equipo de producción, a Leslie, a Ana, a Jacinto, que están detrás de cámaras. Muchísimas gracias. Yo soy Ricardo Martínez y, por supuesto, les invito nuevamente a que no se vayan, que continúen con la programación de The Gest TV. Recuerda, The Gest TV, TV aprendiendo, y le enviamos un cordial saludo al licenciado Manuel Salgado Cuevas, quien es director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, por las facilidades que nos brinda para poder realizar este y todos los programas, tanto en radio como en televisión. Nos vamos, continúa en The Gest TV. Que tengas una excelente tarde. Gracias. Hasta luego.